de mantequilla. Vamos a comenzar cremando 100 gramos de mantequilla. Vienen siendo media cup de mantequilla o 100 gramos. Lo vamos a... Vamos a colocar 100 gramos de mantequilla en cubitos, una taza de azúcar. Y vamos a comenzar a cremar la mantequilla con el azúcar, amigos. Vale. Pueden hacer con batidor o a mano. Hasta que quede una masa. Puede ser azúcar granulada, azúcar glass, la que gusta. Si es azúcar glass, la masa queda un poco más suave. Ya que esté batida el azúcar con la mantequilla, que esté bien acremada. Okay, vamos a colocar dos huevos cuando esté el azúcar batida, acremada, queda así cremosita. Colocamos dos huevos y colocamos, vamos a colocar una cucharada de esencia de vainilla. Cucharada de la grande, cucharada de esencia de vainilla. Cuatro.
nuestra masa ya se ve un poquito más blanquita, esponja, y se siente menos grumosa. El azúcar ya se disolvió con la mantequilla, el huevo y la esencia. Vamos a colocar por un lado. Vamos a colocar cernidor, otro bol, y voy a colocar dos y media tazas de harina normal, todo uso. Dos y media taza. Pueden usar algo como este también, que es lo más común que tenemos en casa. Cualquiera de los dos sirve igual. Y vamos a colocar una cucharadita de la chica. Si no tienen más cucharas medidas, pueden usar una cucharita cafetera. Aquí va lo mismo, una cucharita de cafetera para el café. No la que comemos, una cafetera bien fuerte. No tienen esa, pueden utilizar una de estas, que es de la pequeña, equivalen lo mismo. Lo que es esta y esta equivalen lo mismo. Pueden utilizarla. O si no tienen la cuchara grande, de igual manera, pueden utilizar una cucharada de esta en vez de esta. Equivalen lo mismo también. Una cucharada sopera equivale a una cucharada. Las galletas del conejito. Uh-huh. Se está haciendo una torre. Eso se está haciendo una torre, ¿de mamá? Sí. Vamos a colocar otra parte de la harina. Recuerden que la harina hay que colocarla en tres partes. Va agarrando más textura nuestra masa. La masa va a quedar un poquito aguadita. Vamos a refrigerarla durante media hora en el refrigerador, no congelar, no, en el refrigerador, solo refrigerar 15 minutos. Igual esta masa la pueden guardar, envolver en papel plástico y congelar hasta por 2 meses. Les aguanta hasta 3 meses congelada en el refrigerador. La sacan, la descongelan y pueden usar. No pierde textura, no pierde sabor, no pierde nada. Aquí ya voy a empezar a usar mis manos. Y voy a empezar a usar mis manos. Como les digo, queda flojita, queda pegajosa todavía. Porque es pura mantequilla, obviamente es muy grasosita. Vamos a colocarla en el refrigerador.
refrigerador durante media hora hasta que esté más durita para poderla colocar en la mesa y extenderla y cortar nuestro relleno. Después de haber refrigerado nuestra masa por media hora, una hora, lo que ustedes hayan gustado dejarla, vamos a ocupar cortadores del tamaño que tengan, de la figura que tengan. Vamos a cortar un poquito de harina y vamos a poner a precalentar. Vamos a poner a precalentar nuestro horno a 325 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius, dependiendo lo que tengan las estufas. Hay estufas que vienen en Fahrenheit, hay estufas que vienen en Celsius. Si su estufa es Celsius, pues lo ponen a 180, que es entre el 1 o el 2, algunas estufas así lo tienen. Si tu estufa es con grados Fahrenheit, 300 y 350 está bien. Y vamos a dejarla en lo que amasamos nuestra masa. Vamos a dejarla en lo que aplanamos nuestra masa y cortamos nuestro relleno. Colocamos un poco de harina en nuestra mesa. Desenvolvemos nuestra masa, que está súper fría. Ahorita se va a estar ya manejable. Vamos a colocar harina encima y harina a nuestro rodillo o palote, como lo conozcan, y vamos a empezar a aplanar. Vamos a aplanar con fuerza fuera. Para quitar los restos de la masa. Con mucha fuerza, con fuerza, aplanamos. Aplanando, y sabiendo cómo va quedando ya un poco más delgada, yo les recomiendo que tratemos de cuidar que quede del mismo grosor para que todas las galletas queden iguales y se posen al mismo tiempo. Tratar de que quede del mismo grosor por todos lados. Seguimos tocando con nuestra mano. Bien, quitamos que tan grueso está. Ganamos un poquito más del medio, unas orillas. Si se les rompe, no importa, porque vamos a cortar diferentes galletas y después vamos a volverlo a unir. Y así sucesivamente hasta que terminemos con toda la masa. Ya está. Como de medio centímetro o un centímetro, como se las gusten, del grosor. Yo les recomiendo que de medio centímetro está bien, quedan bien de medio centímetro. Y ya que la tenemos aplanada, una charola bien sea redonda, cuadrada, la suavemente, vamos a quebrar porque está más grande. Bien, ahí tengo nuestras galletas horneándose. Vamos a empezar a hornearlas, así se ven ahorita.
y vamos a ir checando poco a poco cómo van cambiando para que se den una idea de cómo tienen que quedar. Voy a cerrar y esperar 35 minutos. Di hi. Y aquí tenemos un pastelerito, América. Aquí tenemos el pastel. Suscríbanse a nuestro canal y a mí y a mi papá y a mi mamá. Les quedan deliciosas las galletas. Bye. Bye. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal. Y no se pierdan ninguna receta. Gracias. Que les queden deliciosas las galletas.